Televidentes de la nueva temporada de Survivor México, les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar, te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Survivor México, ¿cómo serán los juegos de la última semana del reality? La competencia busca cerrar con broche de oro, sin embargo, los nuevos ajustes de la producción podrían arruinar la temporada. Survivor México ha tenido que enfrentar varios problemas en los últimos días debido al terrible huracán que azotó en las costas de República Dominicana, obligando a la producción a tener que mover la fecha de la esperada final de la competencia, situación que podría perjudicar bastante al reality show, ya que aunque han encontrado nuevos premios para regalar en los próximos días de competencia, todo apunta a que no serán para nada entretenidos los próximos días en la selva. Los sobrevivientes han tenido que pelear por su lugar en la final desde hace varios días, por lo que ahora el camino hacia la última semana parece ser cada vez más tediosa, teniendo juegos nuevos para los finalistas para así rellenar los huecos en los días antes del gran evento este viernes, 30 de septiembre. Lamentablemente todo apunta a que serán un total fracaso los intentos de la producción de Survivor México por mantener emocionados a sus televidentes. Lo que se viene esta semana, asegurando que los finalistas tendrán la oportunidad de acumular nuevos premios antes de descubrir quién de ellos es el ganador definitivo de Survivor México, los televidentes no están para nada convencidos con los mágicos regalos que aparecieron de la nada y que ahora buscan funcionar como un aditamento para que los días pasen más rápido en la selva. Cada uno de los juegos será disputado por los finalistas, quienes en realidad solo serán utilizados por la producción para poder cerrar la última semana de la manera más óptima. Sin embargo, parece que esta decisión ha sido nuevamente una pésima idea por parte de TV Azteca. Los juegos se mostrarán como una oportunidad extra fuera del camino de Survivor México que han estado construyendo en los días anteriores, siendo una especie de recompensa pero que no les ayudará en nada dentro de la competencia y solo será como un regalo de consolación. Todos los juegos están arruinando aún más la increíble temporada que habían construido en esta edición de Survivor México. Todo apunta a que los juegos extras en los últimos días en la selva serán completamente arreglas, siendo la única manera que encontró TV Azteca junto a los finalistas de utilizar el tiempo restante de la temporada antes de la final pactada para el cierre de la semana. Este fuerte error de Survivor México podría costarle el rating que habían construido hasta ahora, llevando a su final a ser todo un fracaso cuando hace una semana era el evento más esperado de la programación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.